Hola, muy buenas a todos, chicas y chicos. Aquí estamos de vuelta con Supreme Commander. Hoy vamos a estar jugando con los iluminados. En el equipo 1 somos todos iluminados y en el equipo 2 son todos iluminados. Vamos a ver quién de los dos grupos iluminados es el más poderoso. La IA está puesta en lo más difícil, al máximo todo. Así que le vamos a dar comenzar. Lo único que está activado es la artillería a larga distancia, que no tenemos. Está desactivado, lo naval también. Y esto, para que esté todo desbloqueado, así comenzamos rápido. No tenemos que estar investigando ni nada por el estilo. Comenzamos directamente con todo investigado. Le vamos a dar a comenzar y vamos a ver qué tal sale la partida. Hemos elegido los iluminados porque quiero sacar un montón de unidades experimentales, los colosos galácticos. Quiero pillar un montón de ellos y ver qué posibilidades tengo de arrasar al enemigo. Va a haber unidades aéreas, así que también vamos a construir unidades aéreas. Pero lo importante acá es tratar de arrasar al enemigo, ¿eh? Vamos a esperar que cargue. Ya vamos a ver si pronto puedo grabar alguna partidita online. Voy a ver esta noche si puedo. Estaría grabando alguna partidita online. Si se puede, ¿eh? Usualmente por ahí se puede, por ahí no se puede. He probado muchas, es como Force. Todo pasa por la conexión que uno tenga, ¿no es cierto? Por ahí estás jugando lo más bien, llevas una batalla muy linda, pero el enemigo, tu aliado o el enemigo se retira y ya te arruina. Te arruina cuando pasa eso. Bueno, ahí arrancamos, vamos a construir dos de estos para sacar unidades rápido. Le vamos a dar la velocidad, que no va a durar mucho, pero bueno, en definitiva nos va a estar ayudando. Vamos a poner torretas defensivas antiaéreas. Ya vamos a empezar a sacar los colosos acá. Perfecto. Y acá también, colosos. Atroche y moche. Comandante, te voy a necesitar para poder sacar unidades aéreas por acá, aunque sean unas 4 o 5, estaría genial. Bueno, aquí ya tenemos los colosos en funcionamiento. Ah, me estoy olvidando, cierto, que las nuques están activadas. Vamos a tener que poner antinuques apenas termine nuestro comandante. Silos antinucleares, vamos a poner por acá. Y otros poquitos por acá. Cosa que abarquen bien esta zona y estemos protegidos. Son muy jodidos los iluminados a la hora de atacar con nukes. Tiran muchas, muchas nukes. Aparte, no solamente vamos a estar jugando contra uno, sino que vamos a estar jugando contra cuatro. O sea, vamos a tener cuatro rivales mientras tenemos acá. En total somos cuatro nosotros también como aliados. Bueno, esa ya estaba. Esta es la que nos faltaba. Ahí está. Bueno, construcción de aeronaves, perfecto. Y le vamos a dar defensa a esto. Ingeniero, apenas termine, lo vamos a poner a hacer escudos. Quiero escuditos en esta zona. Ahí está, perfecto. Bueno, ya tenemos en marcha nuestra. No, 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 yo no quiero nucleares. Quiero defensa antinuclear. Sí, la defensa antinuclear. Bueno, no importa, terminalo y después te pones a hacer defensa antinuclear. Menos mal que me di cuenta a la hora de construirlo. Menos mal, porque si no iba a ser todo un relajo. Quedarse confiado que tenés un montón de misiles antinucleares y resulta que tenías todos nucleares. Qué pasada hubiese sido, ¿eh? Ahí está, perfecto. Bueno, ¿cómo viene la construcción de esto? Viene de maravillas. De maravillas. Escudos también vienen de 10. Algo de defensa terrestre vamos a tener que poner también por
Por el hecho de que el enemigo nos puede estar jodiendo con las unidades terrestres. Bueno, acá tenemos otro de estos. Más antinukes. Perfecto. Ya lo podemos ir trayendo hacia esa zona, que ya la zona va a estar liberada. Bueno, el enemigo ya viene en camino. No hay problema. Acá no va a haber problema que bombardeen estos dos desde esta zona porque no va a haber unidades marítimas. O sea, navales. Aquí tenemos otro antinuque. Perfecto. Ayer se habían copado con las nuques. Era impresionante la cantidad de nuques que tiraban y a cada ratito, ¿eh? Bueno, este ingeniero ya terminó. Lo vamos a traer a trabajar a esta zona. Fíjense cómo están jodiendo con los ataques ya. Así que vamos a traer a defender esta zona. Ahí está. Con nuestras aeronaves, sí. Vamos a prestar ayuda. Bueno, esto capaz que sacan un coloso universal. Si sacan un coloso universal, vamos a estar jodidos. Vamos a estar jodidos si sacan un coloso universal, ¿eh? Más antinuques. Bueno, aquí nuestras aeronaves van en camino, perfecto. Lo bueno que acá no te van a estar jodiendo con la artillería de larga distancia. Vamos a poner más antinuques acá. Perfecto. Bueno, todo viene de 10. Estamos construyendo aeronaves. Estamos construyendo antinuques, unidades terrestres. Perfecto. Bueno, ahora la cuestión es aguantar. Ahí estamos viendo un oscuroide que viene en camino hacia la base de nuestro aliado. Vamos a ver si lo podemos hacer pedazo antes que provoque mucho daño. Y vamos a dar masa a la mierda. Ah, no te lo puedo creer. Le acaban de reventar la base a un aliado. Vamos a tener que ponernos en marcha apenas tengamos estos dos colosos, porque si no, esto no es imposible, ¿eh? Esta es la debilidad del talón de Aquiles de los iluminados, es eso. Que explotan los generadores de energía y los conversores de masa son los que explotan y se puede decir que automáticamente nos dejan culo para arriba. Bueno, terminarla. No quería construir tantas de estas. Bueno, se nos va a complicar un pelín, pero bueno, no importa. Estamos con un aliado menos. Prácticamente no, voló toda su base y se cargó un par de unidades mías. Bueno, acá tenemos ataque. El violeta es enemigo, sí. El violeta es enemigo. Nos queda el celeste y el anaranjadito. Anaranjadito. Bueno, menos mal que nosotros tenemos estas torretas que nos van a ayudar un montón porque son como este nivel 2 de rápido disparo. Así que no tendríamos problemas si el enemigo se acerca por acá o nos aparece aquí al medio, ya lo estaríamos haciendo pedazo. Bueno, perfecto, hoy vamos a darle caña a esto.
Bueno, lo que les decía, ahí está. Fíjense a la distancia que volamos un transporte aéreo enemigo, ¿eh? Bueno, que por cierto no han tirado ninguna nuke de momento, ¿eh? De momento no han tirado nuke. Y están avanzando unidades terrestres. Por eso quiero enviar a mis colosos y cargarme al verde. Pero no sé qué posibilidades tengamos. Vamos a llevar apoyo aéreo, que vamos a llevar estas unidades aéreas para que los defiendan. Y esperemos hacer bastante, bastante daño. Si no, vamos a estar jodidos. Tenemos una nuke para alargar. Yo calculo que que este enemigo ya ha construido un antinuque. La vamos a estar desperdiciando al pedo la nuqueza. Ahí está despegando. La vamos a estar desperdiciando al cohete. Pero bueno, en fin, vamos a ver si da o no da. Bueno, ahí vamos a cambiar al comandante que vaya a esta zona a trabajar. Ya tenemos tres colosos, ¿eh? Me gustaría tener más, pero no puedo, ¿eh? Bueno, ahí va volando nuestra nuke. Esta nuke seguramente va a ser interceptada, seguramente. Commando destroyed. ¿A quién le destruyeron? Ah, no me va a decir que destruyeron el comandante acá. Ah, no te lo puedo creer. Pero están mancos mis aliados. Tan mancos hoy mis aliados. A ver la nuke, sí, ahí está, interceptada. Lo dicho. Bueno, acá estamos sacando al otro coloso. Vamos a irnos al ataque nosotros porque por lo que estoy viendo, fíjense, es impresionante. Le pasaron el rolo a mi aliado, mi segundo aliado, lo exterminaron, ¿eh? Vos, viste, considerando que a estos les gusta traer aviones, me vas a construir más defensa antiaérea. Y su puta madre. Bueno. Nuestros aviones los vamos a dar que protejan a los colosos y ya tenemos los colosos, nos vamos a ir al ataque. Nos vamos a ir al ataque rapidito, ¿eh? El rojo, ah no, el rojo es aliado. Bueno, algo le había quedado al rojo, al celeste, bueno, le quedan estructuras nada más, no está perdido del todo, pero ya no poder construir unidades, ya se puede decir que están jodidos, 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 ¿eh? Bueno, y por si fracasa nuestro ataque terrestre, vamos a poner torretas acá. Torretas terrestres, como para defendernos, ¿eh? Por ahí se pueden teletransportar los enemigos, ¿eh? Es muy, muy jodido, ¿eh? Vamos, colosos, vamos, colosos. Los colosos con protección aérea. Porque no pueden disparar, no tienen defensa antiaérea, así que le mandamos protección aérea. Perfecto, ya está trabajando. Están trabajando los colosos, van a ir ganando veteranía. Muy bien. Perfecto. Esto es una unidad experimental, ah, cabronaza. Que te dejen culo para arriba. Solo si tenemos otra nuke. Si tenemos otra nuke. Vamos a hacer daño acá. Y su puta madre. Ahí no te van a poder detener. Perfecto, vamos a toda marcha, colosos.
De los ataques de aéreos me quedo tranquilo, no, no me van a hacer ni la tos, pero de los ataques terrestres se nos puede complicar un pelín. Bueno, ahí hay unidades de mi aliado que van a quedar culo para arriba. Ahí está, a la mierda. No quedó nadie en esta zona, ¿eh? Ni aliado, ni no aliado. Quedan todos culo para arriba. Vamos, muchachos, vamos, muchachos. Bueno, acá yo estaba viendo que tenía un buen apoyo aéreo. Perfecto. Lo vamos a traer acá. A proteger nuestros colosos. Espero que no se entretengan mucho nuestro apoyo aéreo y no esté causando dificultades, ¿eh? Nuestro apoyo aéreo. Bueno, acá vemos gorditos y artillería móvil. Estos gorditos van a quedar culo para arriba. Ahí está, otro gordito culo para arriba. Estos también van a quedar culo para arriba. Ahí está. Fíjense en la potencia del láser de los colosos, ¿eh? Estamos ganando veteranía de a poco, ¿eh? No vamos a cometer el error de meternos dentro de la base porque estas bases son muy volátiles. El tema de los conversores de masa, como es, explotan al instante, que es lo que le pasó a nuestros dos aliados. Los dejaron culo para arriba por ese motivo. Muy rápido. Explota toda la base por el tema de los conversores de masa, ¿eh? Creo que en esta posición es perfecto. Podríamos adelantarnos un poquitito más. Ya van a ver que es un talón de Aquiles el conversor de masa. Es un talón de Aquiles. Por cierto, no veo ningún conversor de masa. Vamos a radar. Ahí están. Esos son los. Ese es el conversor de masa. Ahí estamos. Ahí está. Ese es el conversor de masa. Nosotros le vamos a disparar a esa posición y esto vuela todo al carajo. Ahí está. Es el talón de Aquiles en los iluminados. En la Federación no tanto, ¿eh? En los Ibran no pasa eso. En la Federación no es tanta la explosión, pero en los iluminados sí es realmente su talón de Aquiles el ¿cómo es? Los conversores de masa. Fíjense que parecía que no, pero nos hemos cargado toda su base, ¿eh? Vamos por este y nos vamos a cargar de la misma forma todos los comandantes. Lamentablemente es así, es una debilidad que tiene, ¿eh? Opa. Justo abrí el Clash Royale sin querer, porque justo pensé que me había llegado un mensaje, ¿no? Eran notificaciones que ya los cofres estaban disponibles. Bueno, tenemos dos colosos más acá. Vamos a operar cuatro más y nos vamos a ir al ataque. De paso van a llevar apoyo aéreo que tienen bastante. Bueno, continuando con lo del talón de Aquiles de los iluminados. En la Federación, si le explotás un conversor de masa a lo que son los de la Federación, no produce tanto daño, ¿eh?
produce la mitad del daño. Y en los Cybran no produce casi nada de daño. Lo que sí en los iluminados realmente los hace pero pedazo. Fíjense que de a poco han ido ganando veteranía. Está muy bien. Acá está el conversor de masa. Fíjense, nosotros apuntamos acá. Ahí tiene su talón de Aquiles. Su base se va a ir al carajo. Ahí está. Como lo habíamos predicho. Que por cierto, el conversor de masa no nos sirve, ¿no es cierto? Pero o sea, el juego está optimizado para que la IA igual lo construya, pero es un talón de Aquiles. Realmente es un talón de Aquiles. Fíjense que con cuatro colosos ya nos hemos cargado dos bases completas y sin hacer mucho quilombo, ¿eh? Es más, si estuviéramos solos, lo haríamos cargándonos siete comandantes, ¿eh? Tranquilamente estos cuatro y tres de acá, nosotros jugando solos siendo iluminados, obviamente. Pero si no fueran iluminados, no podríamos hacer esta que estamos haciendo. Fíjense, el apoyo aéreo nos ha estado protegiendo bastante bien. El daño que hemos recibido es casi nulo. Bueno, en este coloso sí, porque está bastante baqueteado. Pero los otros no. Vamos a seguir dando vuelta. Vamos a ir a esa posición. Perfecto. Está todo saliendo a pedir de boca. Bueno, ya tenemos tres colosos y este va a venir en camino después. Así que tranquilamente nos podemos llevar estos tres porque ese va a tardar mucho en salir. Lo vamos a poner acá. Que protejan estos colosos y estos colosos ya los vamos a ir rumbeando hacia estos enemigos que están acá. Perfecto, y estos los vamos a traer acá, a atacar a estos que no sé si vamos a llegar, creo que vamos a llegar primero con estos porque estamos más cerca. Aunque estos ya empezaron a moverse, ¿eh? Capaz que lleguemos juntos a atacar este, por dos flancos, ¿eh? Y si no llegamos juntos, lo vamos a esperar. Fíjense, ahí está su taloncito de Aquiles. Aquí está su pinche talón de Aquiles. Commander destroyed. Ahí está. Perfecto. Me causa gracia porque es un... O sea, el enemigo está preparado para... Como es con todo y le petás eso y quedan culo para arriba. Automáticamente... Produce una reacción en cadena. Si esto lo podríamos ver más, si no tuviéramos la niebla de guerra, se podría apreciar mejor. Se produce una reacción en cadena porque al tener uno construye y tiene todos los cosos separados, ¿no es cierto? Así, dando vuelta por todas sus bases. Entonces al explotar uno, explota otro que está cerca, otro y otro y otro y hace una reacción en cadena. Esto si lo construís acá solitos, ¿no es cierto? No pasa nada, no. El daño no se produce. Pero bueno, ya que estamos, vamos a avanzar y vamos a hacer cargo con estos cuatro colosos que llevamos nomás. Como les digo, el daño no se produce. Si los pones fuera, no se produce el daño. Pero como acá en este caso lo ponen dentro de la base, el talón de Aquiles que tienen los iluminados los deja culo para arriba. Esto es por el modo, y ojo, esto no pasa en Supreme Commander original, esto no pasa, la explosión no es tanto. Esto es en el modo está optimizado así. Quien creó el modo, Suprema Destrucción, lo creó de este modo para que los iluminados tuvieran este talón de Aquiles, que lamentablemente no mola mucho porque conociendo la debilidad del enemigo, atacas ese punto y directamente lo haces pedazo. El talón de Aquiles es un arma de doble filo. Ojo, supongamos que, no sé, yo me llevo, qué sé yo, 20 plataformas de la Federación, o sea, es un suponer, ¿no es cierto?
con aviones y todo. Fuera un ataque aéreo. Si esto explota y mis unidades están volando aquí alrededor, quedan culo para arriba. Ojo, es un arma de doble filo la explosión. No solamente que te vos de lejos podés petar la base, sino que nosotros, por ejemplo, todas estas aeronaves que están volando acá estuvieran justo cuando esto explota y olvídate. Tranquilamente te carga todas las unidades, ¿eh? No te queda una viva. Siendo experimentales, lo que fuera. Lo que sí va a durar un poco más son estos, las unidades terrestres que sí se la bancan y tienen más resistencia, pero lo que es unidad aérea, no. Yo lo digo porque me ha pasado y me han dejado las unidades culo para arriba. Bueno, ¿qué le estaría quedando? ¿Qué le estaría quedando este arriba? Hay otro enemigo más que quedó culo para arriba. Ahí nuestros aliados están enviando tropas. El rojo se recuperó, ¿eh? Tenía ingenieros dando vuelta. El que no se salvó fue el celeste, que no le quedó ningún ingeniero. Le quedó solamente una unidad volando, dando vueltita por ahí. Acá tenemos un enemigo. Ahí tenemos un enemigo. Bueno, ¿qué le estaría quedando a este cabrón? Que nos hemos olvidado. Ingeniero, algo le ha quedado. Alguna estructura, algo ha quedado. Bueno, fíjense, nuestras unidades ya están llegando acá a esta zona. Vamos a traer por acá. La verdad que no sé qué le puede haber quedado a... ¿O quién es? Un ingeniero o algo por ahí está dando vuelta. Porque lo demás... lo hemos destruido todo. Yo pensé que este aliado no iba a aguantar tanto. Si yo no tomo la decisión de atacar, este aliado no hubiese aguantado. Ah, acá está. Acá está reconstruyendo a alguien. Acá está reconstruyendo a alguien. El violeta, ajá, me parecía. Ahí está. Vamos, vamos. Ahí está, perfecto. Ahí está, hemos ganado la batalla. Bueno, chicos, espero que lo hayan disfrutado. Si lo disfrutaron, dejen un buen like, dejen su comentario. Nos vemos en la próxima. Un abrazo para todos. Hasta luego, ¿eh?